Siempre que. Siempre al principio de los directos, esto es un directo. Leo una noticia de última hora. Y después empiezo con el directo. Siempre empiezo así porque si no me pasa como cuando no lo hacía, que de repente recibía comentarios en plan. Fascista o comunista. Depende de la noticia, ¿sabes? Porque este tal siempre es con tema político. Y a la gente eso les cuece. La gente no sabe acatar críticas o tomarse las cosas con humor. Me jode, pero no queda otra. Yo pego por la izquierda y pego por la derecha. O sea, le pego a todo el mundo. Siempre que se pueda. Ahora, por ejemplo, es un golpecito a la izquierda. El PP asegura que Sánchez sigue el modelo de Armengol al disparar el gasto público con cuatro vicepresidencias. La verdad es que razón no le falta para decir eso, pero bueno. La diputada del PP Balear, en el Congreso de los Diputados, Margalina Progens, ha asegurado este viernes que el nuevo presidente del gobierno central, Pedro Sánchez, sigue el modelo de la dirigente del Ejecutivo Balear, Francina Armengol, al disparar el gasto público con las cuatro vicepresidencias anunciadas. En una rueda de prensa, Progens, acompañada del diputado Miguel Jerez, ha criticado el silencio constante ante Sánchez y ha asegurado que el PP presentará iniciativas a la Cámara Baja para solucionar problemas de Baleares como la inmigración ilegal, el declive en el sector turístico y la equiparación en el plus de la insularidad para los funcionarios. De este modo, Progens ha dicho que el nuevo gobierno de España tendrá cuatro vicepresidencias, más de los que tenía el primer ejecutivo de la transición. Este número no lo sabía el señor Iglesias, su socio en el gobierno, y lo que hace es ningunearlo. Cierto. Ha afirmado la diputada popular. La verdad es que para que diga esto alguien del Partido Popular, manda huevos. Pero es que razón no le falta. O sea, le han dado paliza por todos lados. Es que ya me da hasta pena. Antes me reía, ahora me da pena. Según Progens, sí, creo que no voy a decir ni el apellido porque no sé cómo se pronuncia. Este número de cargos disparará en 2 millones de euros el gasto público en los momentos de desaceleración económica. Además, la política del PP se ha quejado del número de ministerios, una veintena, que hará de España el país con mayor cantidad de organismos ministeriales, está mal escrito, de la Unión Europea. Está claro que nadie se puede quedar sin colocar, y ha declarado la Margalina, creo que se llamaba. Quien ha hecho tantos organismos institucionales y chiringuitos, básicamente. O sea, realmente no es ni siquiera instituciones, son chiringuitos. Porque tanta gente, no sé yo, ¿eh? No creo que crezca un 36%, como dice. Pero sí que va a crecer, lógicamente. Sinceramente, por una vez en la vida le doy la razón al Partido Popular. Y es que Sánchez no sé en qué piensa. O sea, le ha metido zasca hasta Pablo, ¿sabes? En plan, oye, esto no se hace. No está bonito hacer esto. Es que es verdad, tío. O sea, si queréis, si pactáis en una cosa, no sé por qué de repente hace jaja, adiós, nos vemos. Yo qué sé, es como si vas a hacer coalición con Izquierda Unida solo y de repente dices que Izquierda Unida no va a salir. Solamente quien sea presidente de Izquierda Unida y todo lo. ¿Eh? Pues no está bonito, está feo. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ahora sí, quien solamente viniese por la noticia era esa.
one goes. Okay, boys, just like always. Thank you.
We sure do. Thank you.
have some new clients, I see. Thank you.
to add some flavors, be quick. Soon this batch will be finished. So, what shall we create?
recipe. It requires the touch of a master, eh? I have some ideas. J'attends votre inspiration. Grizzlies, eh? One has to adjust the distillation process for the thinness of the air. We have some new potential customers. Does the current flavor work for them? I have finished this batch. We can sell it when you like. C'est parti! Hello, mon ami. We have our work ahead of us today. This batch is some of my very finest work, and we are setting some of our very finest prices, yes? So, you are not a driver, you are a mother carrying a precious child to market. And watch out for revenue agents. You devrais peut-être l'accompagner.
Just need to... Let's stop that wagon.